Varias regiones de Ucrania trabajan para restaurar el suministro eléctrico tras los ataques con misiles rusos de este martes contra infraestructuras críticas en todo el país, mientras la población intenta adaptarse a la falta de luz y calefacción. El número de hogares sin suministro eléctrico varía entre 2 y 4 millones, ya que se están aplicando cortes de emergencia en distintos puntos del país, según informó el vicepresidente de la Oficina Presidencial de Ucrania. Se espera que las interrupciones continúen durante 2 o 3 días más, aunque en algunas regiones como Leópolis, Kiev o Khmelnytsky ya se ha conseguido estabilizar la situación. Sin embargo, en estos momentos solo el 30% de los hogares en la región occidental de Leópolis pueden consumir electricidad al mismo tiempo. 6 de los 13 misiles rusos que alcanzaron la región lograron sortear los sistemas de defensa aérea e impactaron en 3 instalaciones de infraestructura esencial, incluidas 2 que ya habían sido golpeadas en la oleada de ataques del mes pasado. El alcalde de la ciudad ha informado de que también se ha restaurado el suministro de calefacción central y de agua, aunque recomendó a los ciudadanos que se preparen para nuevos ataques y que almacenen agua, baterías portátiles y ropa de abrigo. Tras los ataques, aunque la mayor parte de la ciudad quedó sumida en la oscuridad, algunas tiendas, restaurantes y farmacias siguieron funcionando gracias a generadores de diésel o gasolina. Al contrario que durante apagones anteriores, muchos residentes paseaban, se desplazaban en bicicleta o incluso salían a correr por las calles oscuras, algunos de ellos alumbrándose con linternas. No obstante, con las temperaturas a punto de caer por debajo de 0 grados centígrados por primera vez este otoño, es probable que la calefacción se convierta pronto en un problema de mucho mayor calado. Muchos ayuntamientos, como Kiev y Leópolis, están animando a las organizaciones de vecinos a comprar generadores de diésel, aportando subvenciones de entre el 50 y el 70% de su precio. Además, las autoridades están trabajando en un plan para instalar por todo el país plantas de calefacción de emergencia.